La picante escena que se vivirá esta noche en la mesaza con Mirtha Legrand, no nos bancamos. Salieron a la luz imágenes de La noche de Mirtha Legrand, que sorprendieron a muchos. Mirtha Legrand tiene listo su programa de este sábado 28 de octubre, después de recibir a destacados referentes del mundo del espectáculo la edición pasada. Este fin de semana, la célebre conductora recibirá en su mesaza a una combinación explosiva de personalidades del entretenimiento argentino, los cuales seguramente aportarán divertidas anécdotas al ciclo del 13. Recordemos que este sábado, junto a La Chiqui, estarán Carmen Barbieri, Ángel de Brito, Santi Maratea y Luis Novarezio. Sin duda, el factor sorpresa en este encuentro es la presencia conjunta del presentador de LM y la madre de Fedeval en la famosa mesa de Mirtha Legrand. Este encuentro adquiere un carácter especial debido al enfrentamiento público que vienen protagonizando desde hace un tiempo las celebridades argentinas. La reunión promete ser uno de los episodios más interesantes y polémicos del programa de Mirtha Legrand. Este sábado por la noche, los espectadores del programa que conduce la estrella del 13 estarán ávidos por presenciar cómo se desenvolverá la conversación entre estos invitados de alto perfil. A juzgar por las recientes imágenes que salieron a la luz, la polémica está asegurada en esta mesa de Mirtha Legrand. Hace unas horas, desde la cuenta de Twitter de El Ejército de LM, mostraron parte del diálogo que mantuvieron Carmen Barbieri y Ángel de Brito en la famosa mesa de El 13. En el video, se puede apreciar a la actriz hablar de su relación con el periodista de América TV, donde sentenció, no somos amigos, tampoco enemigos. ¿Sabes qué? No nos bancamos. No nos caemos bien. El regreso de Juana Viale a la conducción de los clásicos almuerzos en el 13 generó grandes expectativas entre sus fanáticos. La nieta de Mirtha Legrand debutará con Almorzando con Juana, el próximo domingo 29 de octubre a las 1:45 de la tarde horas. De acuerdo a lo trascendido, se esperaba la participación de Elegante, Luciano Cáceres, Darío Barassi y Charlotte Caniggia en el programa. Sin embargo, durante el programa, LAM, Ángel de Brito anunció que Charlotte Caniggia no estaría presente en el show de Juana Viale, a pesar de haber sido inicialmente programada como parte del elenco de invitados. El representante habló con la producción y dice que Charlotte no va por este escándalo en el Bailando 2023, porque no quiere contestar sobre este tema y es obvio que si va a un programa, le van a preguntar, contó el periodista en el aire de América TV.